energías renovables son energías de producción limpia que provienen de recursos naturales inagotables a los que se puede recurrir de manera permanente. Además, su impacto ambiental es nulo respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. En contraparte a las energías no renovables, que son estas que se encuentran de forma ilimitada en el planeta y la velocidad en que se consumen es mayor a la que se regeneran. Por ejemplo, los combustibles fósiles. Aunque suene muy fácil y evidente responder, cabe hacerse la pregunta, ¿para qué implementar energías renovables? Las energías renovables pueden de cierta manera regenerarse, mientras que su contraparte no. Y lo más importante es que las primeras tienen un impacto ambiental nulo, lo que significa que no aportan al efecto invernadero y por consecuencia al calentamiento global. Todo lo contrario con aquellas que no son renovables, ya que estas dejan huellas de carbono equivalentes a cifras disparadísimas. Por esto, buscar y usar energías renovables se ha vuelto imperativo, si es que aún queremos salvar el planeta. Según nuestras características geográficas, en Chile las energías renovables disponibles, o aquellas que más efectivas serían, son, en primer lugar, la energía hidráulica, debido a la gran cantidad de lagos y ríos existentes en nuestro país, y en segundo lugar, la energía solar, variante en la que nos enfocamos. La energía solar es aquella que se obtiene del aprovechamiento de la radiación solar que llega a la Tierra en forma de luz visible, calor o rayos ultravioleta. Esta energía es limpia y renovable, ya que su fuente de generación, el sol, es un recurso ilimitado. El objetivo de nuestro proyecto en esta localidad es renovar los sistemas de luminarias si es que alguna vez hubo. Nuestra idea es simple, levantar postes que funcionen con energía solar fotovoltaica, que es aquella energía solar que genera luz, en vez de postes normales y comprobar si efectivamente la diferencia de ahorro, efectividad y calidad es tan abismal como se dice. Básicamente, nuestra principal intención es informar a la gente tanto de esta localidad como a nuestros compañeros sobre las energías renovables, especialmente sobre la energía solar, mediante el estudio y posible realización de este tema. Ahora, ¿es viable y rentable el aprovechamiento de energía fotovoltaica en el camino viejo a la escuela? Tomando en cuenta que se necesita un cambio urgente en nuestras luminarias, se evaluó el costo de estos, su durabilidad, vida útil, entre otros. Ahora surge la pregunta, ¿cómo aplicar los paneles fotovoltaicos a la vida cotidiana? Los paneles fotovoltaicos, al convertir la luz en electricidad, son aplicables en cualquier dispositivo que funcione con electricidad, desde calculadoras hasta edificios. Los paneles térmicos son aún más utilizables en la vida diaria, en los domicilios con finalidades como la de preparar alimentos, calentar el agua, por ejemplo. Pero nosotros nos enfocaremos en los paneles fotovoltaicos, ya que de eso se trata en nuestro proyecto. Ahora, nuestro proyecto será presentado a la Municipalidad de Santa Cruz para ver si realmente las ideas y proyecciones que aquí presentamos son viables y realizables en un futuro cercano. Cabe destacar que este proyecto tiene la única finalidad de mejorar la calidad de vida de gente que vive a nuestro alrededor, evitando así muertes, choques y robos. Y al mismo tiempo, se beneficia al medio ambiente y se coopera, en menor medida, a la detención del cambio climático y sus consecuencias. Ahora hablemos sobre el terreno en cuestión. Este terreno está ubicado al suroeste de Santa Cruz, el terreno de tierra y gravilla. Es un camino estrecho y largo. Alrededor de este camino hay cerros y campo. En lo que a seguridad respecta, la luminaria pública se encuentra solo en el primer tramo, en la subida, además de que frecuentemente se pueden encontrar y cruzar animales que se encuentran en los alrededores del camino. La luz que hay en las casas se crece principalmente a iniciativa de propios dueños. Surgen ahora muchas preguntas sobre la conectividad de estos sistemas, como por ejemplo cómo funciona, si se pierde energía al transportarla, cuánta energía podemos ocupar, si es conveniente, cuánto tiempo podemos seguir con el consumo actual. Primero, ¿cómo funciona? Los fotones inciden en las células de la placa, desencadenando un proceso que da como resultado la creación de luz y un campo de electricidad entre las capas. 2. ¿Se pierde energía al transportarla? Sí, al distribuir electricidad se pierde aproximadamente un 7 a un 15% dependiendo de la infraestructura de transporte y distribución, además de la tecnología de la producción. Al distribuir el calor, siempre se pierde un 15%, sin importar factores externos. 3. ¿Cuánta energía podemos ocupar? El sol nos proporciona aproximadamente 170 terawatts,
De ellos, un 70% atraviesa la atmósfera terrestre, equivaliendo a 119 terawatts. De estos, 66% calienta la corteza terrestre, o sea, 66 terawatts. 4. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con el consumo actual? El consumo actual, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, si seguimos usando este sistema de energías para 2100, habrá un calentamiento de 4 grados centígrados, lo que será mortal para la raza humana. Los riesgos a largo plazo de este problema serían el derretimiento de la capa de hielo, la liberación de gas metano atrapada en el permafrost y el comienzo de una real mega sequía a los 1,6 grados Celsius. Podemos actualmente seguir produciendo energía, pero al seguir su producción, también aumenta la contaminación y la cantidad de gases de efecto invernadero, provocando un peligroso aumento de las temperaturas. Para esto, podemos generar energía sola y únicamente a través de sus transformaciones. Las energías renovables, de cierto modo, aminorarían las emisiones de gases de efecto invernadero, además de otros beneficios medioambientales. Para aprovecharlos, hay diversos factores que considerar, como el tipo de tecnología, su gestión y su emplazamiento. El consumo energético anual es de aproximadamente 150.000 GWh, lo que nos lleva a la necesidad de una potencia media de 17 terawatts, monto equivalente al 14% de la energía que atraviesa la atmósfera y un 21% de la que calienta la corteza terrestre. La media de generación de CO2 de los recursos renovables es de 4,46 gramos, mientras que las emisiones de los combustibles de orígenes fósiles rodean los 469 y 1001 gramos de CO2.